El día jueves 25 de marzo sucedió nuevamente un incendio en el Cerro de la Bufa. Juan Antonio Caldera Alanís, coordinador estatal de Protección Civil, informó que tuvo una afectación al medio ambiente de 3 hectáreas, con una duración de 2 horas para sofocar el fuego. Bueno, ayer tuvimos un incendio en la Bufa. Estaba de forma irregular, obviamente fue provocado. Se tardaron aproximadamente 2 horas para sofocarlo y tuvo una afectación de 3 hectáreas de superficie. Por otro lado, señaló sobre los incendios activos hasta el momento en los municipios de Jiménez de Teúl y Genaro Codina. Agregó que llevan una duración de 1 semana y 3 días consecutivamente. Bueno, tenemos 2 incendios activos, uno en Jiménez del Teúl y otro en Genaro Codina. El de Genaro Codina ya lleva 3 días, ya hay combatientes allá, más de 80 personas combatiendo, ya hay una afectación de 500 hectáreas. Ya esperemos que para estos días, ya el día de hoy o mañana, se controle, pero faltaría pues la liquidación. Hay personal que ya se desplegó para el rumbo de Genaro Codina y también para Jiménez del Teúl. Son 2 incendios activos. El de Jiménez inició en Durango, duró toda una semana en Durango y pasó para territorio del estado, sobre todo en Jiménez del Teúl, de la cual ya lleva 3 días también.